soy Adolfo Aguilar. Quiero que todos hagamos palmas. Ahí va, ahora, una más, ¿eh? Oye, sí, yo también quiero cantar, quiero hacer concierto. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Yo Soy. Encantado de estar con ustedes, como hoy todas las noches. ¡Qué felicidad! Les cuento que hay 40 participantes que se presentaron al casting. 5 que pasaron casting en vivo en este programa, es decir, 45 en total. Y toda esta semana se presentan 9 personas todos los días y se van 2 cada día. El día lunes se fueron Britney y Adele. El día martes se fueron Michael Jackson e Isabel Pantoja. Y el día de hoy no sabemos quiénes se van a ir. Lo que sí sabemos es quién van a estar. Hoy día estará Camilo Sesto. También estará Demi Lovato. También estará Ana Melba. Al pensar caí con tus besos. Alicia Keys. Con ustedes, Juanes. Ayer me dijiste que tú me querías. Qué buen tema, ¿no? Brian Johnson. General. Y por último, Beyoncé. O sea, bailo pésimo, ¿no? Sí, yo sé. Nuestro jurado increíble internacional, el señor Julio Zavala, el señor Fernando Armas, Mari Carmen Marín y Ricardo Morán. Muy buenas noches a todos. Y por supuesto, a todos ustedes en sus casas, piénsenlo bien, ingresen a www.yosoy.com.pe. Comiencen a votar desde ahora que usted puede salvar a su favorito. Muy, pero muy buenas noches a esa señorita que está en el backstage, que todos parecen que están a su rodilla. Besos, Karen Schwartz. ¿Cómo estás? Sobre todo tú, Adolfito. Un besote enorme para ti, para todo el jurado y para todos en su casa. Empezamos Yo Soy. ¿Con quién? Con Camilo Sesto. Yo soy testigo que tú has estado desde el primer casting de la primera temporada y hasta que por fin. Así es, hasta que por fin estoy acá. Le he luchado y ahora estoy aquí y quiero dar todo de mí para no decepcionarlos, de verdad. Me siento muy feliz de estar aquí y lo voy a lograr. ¡Listo! ¡A posición! ¡Vamos, Lupa Lupa! ¡Trabaja, trabaja! Él cantará Jamás. Lo único que quiero aclarar antes de presentar a nuestro siguiente participante es lo siguiente. Todos están a tus rodillas, yo estoy a tus pies. Conozcamos inmediatamente a nuestro participante número uno del día de hoy. El señor Marco Bruno es Camilo Sesto. Adelante. Hola, yo soy Marcos Díaz Brugman. Bueno, soy casado, tengo 35 años de edad. A mí me gustaba Camilo Sesto desde chiquito. Para mí es uno de los cantantes que más me gustan, más me inspiran. Una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida ha sido conocer personalmente a Camilo Sesto. Bueno, si yo ganase los 25.000, invertiría en mi hijo para que sus estudios. Yo soy Camilo Sesto. Que tu cariño no sea fuga. Señoras y señores, primer participante de la noche, Camilo Sesto. Yo soy Camilo Sesto. ¡Sí!
falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma. Él no me falte jamás. Jamás. Jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Somos tan, pero tan internacionales, que le voy a pedir a ese caballero que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Usted estamos seguros que no es Harry Potter? Mire esa cámara. ¿No es Harry Potter? Ah, ya, dice que no es Harry Potter. ¡Correcto! Muy bien. Nuestro primer participante, Camilo VI, ha cantado jamás. Y ahora le pedimos la palabra a nuestro primer jurado. Señor Julio Zavala, va a estar este 28-29 en el Pentagonito y el día 30 va a estar en el Plaza Lima Norte, ¿eso es cierto? Efectivo y Wonder. Sensacional, así que ya todos pueden ir a comprar sus entradas en Teleticket de Wong y Metro para poder ver a Julio Zavala en lo que mejor sabe hacer, imitar. Gracias. ¿Sabe que hay un eslogan ahora? Ahora, como se están acabando los tickets, sobre todo... Y hay el eslogan que dice, machote el último, como dicen. ¿Ah, sí? Sí, por siempre se decía al revés. Bueno. Eso, por favor, lo dejamos para el internet y lo revisamos, ¿no? Claro. Bueno, del Camilo VI que tenemos acá, Camilo, del cual también soy amigo. Camilo, inclusive hay una anécdota que se ha quejado, decía, es el único que, dice, al único que no puedes imitar es a mí, me decía. Camilo, él tiene el porte, la elegancia, el gesto, esos desplantes de medio lado que hace Camilo, todo así tal, muy, muy sensual. La voz, que es una de las más comprometidas, las más difíciles. Solamente extraño un poco la pronunciación, para que sea el Camilo total. Tanto la pronunciación más española y un que otro girito con más seguridad, pero es el personaje más comprometido y muy bien. El porte, un poco. Muy bien, nos quedamos con la opinión de Julio Zavala, volvemos con la opinión de nuestros jurados. Ya regresamos, recuerden, a votar, que hoy se van dos de todas maneras. Ya regresamos aquí en Yo Soy.
Muy bien, estamos de regreso aquí en Yo Soy Hasta el Momento. Ha cantado el primer participante, Camilo VI. Realmente creo que hasta se parece en esta primera gala para él. Hemos escuchado la opinión de nuestro jurado, Julio Zavala. Ahora acá pasamos a la opinión del señor Fernando Armas. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches a toda esa cautiva teleaudiencia que nos sigue día a día. Y muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Bueno, Camilo VI, tienes más puntos a favor, pocas en contra. Definitivamente tiene mucho el parecido, tiene los ademanes, como bien lo ha dicho acá nuestro amigo Julio Zavala. No te olvides ese toque valenciano que tiene en la voz, ese toque español que tiene. Y creo que la academia te va a servir mucho para que sigas haciendo mejores presentaciones. Hoy has tenido una gran presentación. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen Marín. El fucsia y el negro le sienta bien. Muy buenas noches. Muchas gracias, Adolfito. Perdón. Buenas noches. Sí, señor Zavala, ¿quiere decir algo? Yo, en mi humilde opinión, se ponga de pie, pienso que el negro le sienta mejor. Ay. Sí, Fernando, ¿decía usted algo? El marrón. No, no. El marrón. No, y el azulado también. Muy bien. Camilo VI, tengo que resaltar tu interpretación. La verdad que estuvo genial, no te saliste de personaje, estuvo muy bien. Tienes muchísimo potencial. Por ahí algunas desafinaciones, pero sé que los profesores de la academia van a poder pulir tu talento. Muy bien. Muchísimas gracias, Mari Carmen, con el negro y el azulado. Pero a su lado tenemos al señor Ricardo Morán. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Adolfo, muy buenas noches a todo el público presente y el que nos ve desde sus casas, el que nos sigue por Facebook en la página oficial y los que nos siguen por Twitter con sus comentarios tan amables y a veces no tan amables, que también agradecemos. Siempre. Un poquito menos. Claro. Yo lo que quiero primero señalar es que me parece que has hecho una muy buena presentación. Además, teniendo en cuenta, me acabo de enterar de que tú cotidianamente usas audífonos. Tienes un problema de audición. Me parece extraordinario que teniendo eso, tengas esta voz y esta afinación y imites tan bien al personaje. Cosas que revisar. Creo que necesitas más seguridad corporal. Hay que entrenar más. Tienes los gestos, pero necesitas más seguridad. Creo que tienes muy buena voz. Hay que ajustar, seguir trabajando la dicción. Sé que lo estás haciendo en clase. Hay que seguir trabajándola y adquirir el español, el acento de Camilo VI para que sea más redonda la imitación. Muy bien. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido que, por favor, tome asiento. Mientras yo le digo a todas las personas que ingresen a www.yosoy.com.pe. Ahora tengo algo muy importante que decirles. Cancún, deliciosa barra de coco natural bañada en el más rico sabor a chocolate Costa. Ahora con nuevo empaque. Qué rico es el Cancún, ¿no? Ideal para comerlo en las tardes, en el colegio, en la universidad, en el micro o en el carro. Búscalo en tu bodega o kiosco favorito. Cancún, más tropical es más sabroso. Para variar, de Costa. Muchísimas gracias, Cancún. Vámonos inmediatamente al backstage a admirar a Karen Schwartz, que está con nuestro siguiente participante. Adelante. Gracias, Adolfito. Esta temporada sí nos acompaña gente muy joven. 17 años, nuestra Demi Lovato. ¡Dios mío! ¿Por qué te identificas con esta cantante? Bueno, el parecido, me encanta su forma de ser. Es totalmente una chica que se divierte a la hora de cantar y vive la música. Ahora, ¿tú crees que puedes tener el favoritismo por el público juvenil con esta invitación? Ojalá que la tenga. Se lo dejo todo a Dios. ¡Ojalá! ¡A posición! Tiene 17 años. Vamos contigo, Adolfina. Vamos a conocer un poquito más de Dorca Barnechea. Ella es nuestra Demi Lovato. Adelante. Hola, yo soy Dorca Barnechea. Yo tengo 17 años y soy del Callao. Yo ahorita estoy dedicándome del todo a lo que es Yo Soy. Yo vine como Paty Cantú. Fue algo así bien inesperado porque sin querer pensé en Demi Lovato y quedé como Demi Lovato y es algo sorprendente. Y realmente estoy demasiado agradecida porque esto, si Dios quiere, me puede abrir puertas a muchos lugares. Yo soy Demi Lovato. Señoras y señores, en Yo Soy está Demi Lovato. Yo soy Demi Lovato.
did I was even alive? Did you forget everything we ever had? Did you forget? Did you forget about me? Did you regret ever standing by my side? Did you forget what we were feeling inside? No one left. Don't forget about us. Hoy se van dos necesariamente. Ya regresamos con ustedes en Yo Soy.